¿Qué estás haciendo, mi amor? ¡Comida! ¿Qué estás haciendo y con quién estás jugando con la luz apagada? Es que así le gusta jugar a mi amigo. Se llama Toby. ¿Toby? Hola. Tú debes de ser Toby. No, mamá. Toby está detrás de ti. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué tienes? Me mordió. ¿Quién te mordió? ¿De qué estás hablando? Toby me mordió, se enojó conmigo. ¿Puedo dormir contigo? Sí, mi amor, ven. Ma. ¿Mande? Toby se enoja. ¿De qué estás hablando? Arturo, ¿qué haces ahí? Vente a dormir. No, mamá, tengo hambre. No, es muy tarde, vente a dormir. No, mamá, tengo hambre, no me quiero dormir. Que no, que es muy tarde y te vienes a dormir. ¡No, mamá! ¡Tengo hambre! ¡No me quiero dormir! Ok, vamos a comer. ¿Qué esperas? ¿No vas a comer? No, mamá, no tengo hambre. Aún quería que te levantaras. ¿Que me levantara? ¿Para qué querías que me levantara, Arturo? Tengo un montón de sueño, mañana tengo que ir a trabajar. Toby abrió las llaves de la estufa. ¿Quién? ¿Toby? ¿De qué estás hablando? Eso no existe, Arturo. Entiende que no existe tu amigo imaginario. ¿Qué hiciste, Arturo? ¿Qué hiciste? ¡Nos pudiste haber matado! Te juro, mamá, yo no fui. ¡Fue Toby! No existe Toby, ¿ok? Entiende que tu amigo imaginario no existe. ¡Estás escondido abajo de la...! ¡Mira! ¡Aquí no hay nada! ¡Mira! ¡Aquí no hay nada! Tuve pesadillas durante 7 años después de irnos de aquella casa, pero un día simplemente desaparecieron. Todo fue gracias a que mi mamá y yo nos acercamos a Dios. Hoy vivo una vida normal y, por fortuna, ninguno de mis hijos ha pasado por lo mismo. Los niños de 7 años son incapaces de distinguir entre un compañero imaginario, un fantasma o un demonio. Si un niño comienza a jugar con un amigo imaginario, ponle mucha atención. Podría haber alguien más en tu casa. Los entes demoníacos viven en tu miedo. Envíanos tu historia al Instagram de Badabun para poderla contar. Y coméntame en este video para alejar las malas vibras de tu familia.